Este es un tutorial, un tutorial para cómo instalar una caja de electricidad impermeable. Primero se desconecta aquí, o sea, se jala para allá. Y luego procedimos con el siguiente paso, que es el otro lado. Aquí podemos observar, hay un tornillo. Usamos el desarmador de esta manera. Entonces procedemos a desatornillar para poder, ¿cómo se llama?, quitar el tornillo. Entonces, deje también, quiero mostrarles a todos mis suscriptores la caja que vamos a instalar aquí. Procedemos a sacar esto. Siga para acá la cámara. Vamos a instalar esta caja que es impermeable. Ya que tenemos el agua aquí, que nos está arruinando el asunto. Entonces, ¿ya ve, primo? Mire, ahí entra. Entonces, lo procedemos así. Me parece que algo le falta. Yo creo que... Ay, pues, ¿cuánto es los kilowatts que genera aquí esto, primo? 220. Este sí te manda al hospital, ¿no, primo? Este sí te manda... No, primo, este 110. Este nomás es un cosquilleo. Un cosquilleo. No. Hay que proceder a desconectar este también, ¿no, primo? Sí, sí, eso desconecta. El electricista soy yo. Esto nomás... Primo, ten cuidado acá porque los cables están pelones, ahí están los tornillos, ¿eh? Ahí están los tornillos, mira. Tranquilo, ¿eh? Yo ya lo he visto. No, primo, no. De que ahí sí da el puntazo. Ahí sí. Ahí sí, ya me di cuenta. Ya me di cuenta, hasta calofrío me dio, hijo. Ya me di cuenta, primo, ahí. Ahí. Ah, no, es broma. Yo creo que eso sí toma, en el siguiente video le vamos a explicar, ya cuando esté todo instalado, con las nuevas, para que no se moje, ya le explicamos, ya que está hecha chamuscao yo. Corte, ¿verdad?